Hoy vamos a visitar este cementerio. Se llama Forest Lawn. Miren, vamos a dar un pequeño recorrido por aquí. A ver qué es. Como ven, son puras lápidas las que hay aquí. Todo esto son historias, son fotos de historias de la Biblia. Este es el rey David y el rey Saúl. Ahí tenemos donde hacen ceremonias cuando traen, vienen a enterrar a alguna persona. Está bien intensa, bien enorme, pero aquí casi se miran puras. Lápidas en el suelo. Vamos a caminar más por ahí. Como ven, puras lápidas todo aquí. Hay una que otra escultura nomás. No, no hay mucho, casi todas están en el suelo. Yo creo que por estar en este lugar que están aquí, han de pagar especialmente porque por lo que está en la escultura esa de Jesús ahí con dos niños. Imagino que por eso esta es otra parte.
este es de 2019, son recientes. Todo este terreno está lleno de lápida en el piso. Allá al fondo se mira, no sé si alcancen a ver. Parece que hay un funeral. Traen a alguien. La carroza es un caballo que viene jalando al féretro. Vamos a acercarnos para allá a ver si mira. Casi no hay, nomás está una por ahí. Parece que aquí está otra. Aquí está, aquí este espacio está casi no hay. Féretro ese que lleva, no sé si lo alcancen a ver, está muy retirado. Lo va jalando un caballo, es una carroza. Sus venas ahí. Como siempre la ardillita. Ahorita se mueve. Bien, silencio. Así no hay persona. Thank you.
Bueno, el lugar se llama Forest Run. Es un cementerio. Desde 1972. Casi no hay esculturas aquí, una que otra por ahí. Esta es otra parte del cementerio, vamos a ir a ver. Según me han dicho que aquí están los restos de Michael Jackson, pero no sé exactamente dónde estarán. Como estos están, las lápidas estas están aparte en esta área. Imagino que todo tiene su precio para estar aquí. Han de estar pagando más por estar aquí. Aquí hay muchas esculturas. No sé quién sea ese, pero esa tiene su lápida. Con todo nuestro amor te recordamos ahora y siempre. Reflejamos en los momentos felices y tristes que compartimos juntos. Te recordamos como el esposo, padre y abuelito y cariñoso, como el protector de la familia siempre que fuiste. Gracias te damos por todo el amor que nos demostraste y nos enseñaste a compartir. Vivirás para siempre en nuestros corazones con el mismo amor y respeto. Con amor y admiración, tu esposa e hijo, que Dios te bendiga.
ven. Vamos a ir allá a ver. Otra escultura que está aquí. Chale Chipoye. A ver las otras que están aquí. Rodolfo Mesa Festín. Vamos a seguir viendo a ver qué miramos más para allá. Estas están aparte. No tienen lugar para sentarse. Tienen flores. Tienen los apellidos ahí. Maximino Cruz Martínez. Evelyn Villarín, en 2014. Vamos a seguir para aquel lado. Bueno, y vamos a ver otro pedacito más por ahí. Todas, como ven, no hay escultura. Todas están en el mismo tierra, todas las lápidas. Vamos a ir a ver allá adentro.
Aquí hacen ceremonia. Como ven, ahí está. Hacen la ceremonia. Ahí está ese dibujo de Jesús con sus 12 apóstoles. Vamos a ver. Del cementerio aquí. Todas estas tumbas están separadas de las demás. Como ven, tienen esculturas de mármol grandes. Todas esas tienen flores encima de las lápidas, todas esas son lápidas. Construcción. Muchas de esas son muy recientes, todas las que he visto son lápidas muy recientes, no tienen mucho. Miren esto. Se la trajeron y se la dieron. Mira, no había visto. ¡Qué tierra! Este es otra de las partes de una iglesia. Miren. Que está aquí en el cementerio.
déjenme ir a ver, porque hay unos lugares donde no pueden entrar, no permiten los dueños tomar fotos ni grabar. Cada lugar tiene su nombre. This is Garden Fort. Vamos a ver adentro. Como ven, estas están separadas. Casi la mayoría están en las tierras. Estas están aparte también, pero tienen su cosa, sus decoraciones. Al fondo, si miran, como esas son muy comunes, son también lápidas, y me imagino que es más barato que pongan tus restos ahí. Y estas partes que están cerradas son más privadas de personas. Allá había un lugar que iba a entrar, pero no se puede porque dice que no puedes tomar fotos ni nada ahí. Ver cómo está cerrada esta. Ahí. Miren esto. Thomas Gregory, antes de 1967. Ve. Este es como un, como decir, un jardín donde todas estas tumbas están privadas, pero se permiten entrar. Vaqueando. Pensé que había alguien. Estaba esa rampa, pensé que estaba alguien aquí. Estas están más pequeñas. Como miran, son unas. Hay muchas. Están en un pequeño cuarto. Miren. Todo está alrededor. Ahí está la entrada. Está pequeño, ¿no? Como un cuarto. Hi. Aquí está la madre. It's Norma, yeah. Lois Gray. Okay. Eso va a ser todo. Había vino alguien aquí. Oh.
escribe.